Evangelio de hoy, martes 24 de octubre. Muy buenos días. En este martes escuchamos este Evangelio donde el Señor nos apremia a estar siempre, ser siempre diligentes, estar siempre preparados, con la cintura ceñida, con las velas encendidas, como aquel que está esperando a que venga el dueño de la casa y poder servirle. Y nos dice que entonces cuando ese criado esté así esperando al Señor y el Señor cuando llegue lo encuentre preparado, será el mismo Señor el que se siente a la mesa, le haga sentar a la mesa y Él sea el que se ponga a servirle. Y ese es el Señor. El Señor es el que nos sirve, el que se entrega por nosotros. Y Él solamente nos pide que estemos en un continuo velar, en un continuo estar despiertos, estar preparados para poder salir a recibirlo, para poder salir a su encuentro, para estar siempre con la lámpara de la fe, iluminando cada rinconcito de nuestro corazón, cada rinconcito de nuestra vida, porque el Señor no sabemos cuándo vendrá, va a venir, y por eso siempre tenemos que estar con la vela encendida, siempre tenemos que estar con el corazón prendido en el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Buen día en el Señor.